ya salió la primera cabina del Tren Maya de las instalaciones de la empresa Alstom Bombardier en Ciudad Sahagún, Hidalgo, México. Este jueves saldrá del municipio de Tepeapulco para realizar las pruebas de rodamiento. Esta es la primera cabina elaborada en la empresa ubicada en el estado de Hidalgo, donde se construirán los 42 trenes con 210 vagones del Tren Maya. La construcción de los convoys del Tren Maya por parte de la empresa Bombardier, ahora propiedad de Alstom en Ciudad Sahagún, era un deseo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incluso antes de que iniciara su administración, ya que fue con esta misma empresa que se dotó de convoys al metro capitalino en el año 2002, cuando él era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Para este proyecto del gobierno federal, el contrato que ganó el consorcio es por poco más de 36 mil millones de pesos. Y además, deberán construir los sistemas operativos ferroviarios como talleres de mantenimiento y construcción de puestos de control. Los trenes se van a construir en México, nuestro país, porque las dos empresas tienen plantas en nuestro país, de modo que se van a generar muchos empleos, de manera especial en Ciudad Sahagún, en Hidalgo. Para el proyecto del Tren Maya, la empresa Alstom diseñó el modelo que se inspira en la cultura mesoamericana, con elementos como el jaguar, los mayas, la naturaleza y la sustentabilidad en la majestuosidad del jaguar, como elemento endémico de la región, en su elegancia, rapidez y belleza. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con este emblemático proyecto de nación. Con serenidad y paciencia, va superando los obstáculos que se le van presentando en el proceso constructivo de la obra. Es necesario mencionar que un juez federal revocó tres suspensiones definitivas de los amparos interpuestos al tramo 5 del Tren Maya, de los 6 que tiene en total. Los tres restantes, asegura el director de Fonatur, Javier May Rodríguez, serán igualmente revocados, pues no hay motivo de suspensión. El titular de Fonatur informó que la obra siempre ha sido legal, pero se ha atendido todos los requerimientos del juez para no dejar duda, y añadió que estimamos que pronto se resolverán también a favor del pueblo los otros tres amparos pendientes sobre el tramo, porque no hay elementos para ninguna suspensión. El Tren Maya es una gran obra pública que respeta y fortalece el medio ambiente y será inaugurada en diciembre del año 2023. Estamos muy contentos porque además son empresas serias, responsables, y estoy seguro que van a cumplir haciendo trenes de calidad, modernos. Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo, es uno de los sitios más emblemáticos de construcción de ferrocarriles en México. Del año 1998 al 2015, aquí se han construido más de 2.000 locomotoras. También es uno de los sitios de construcción más grandes del país, con 464.515 metros cuadrados. El sitio de la Ciudad Sahagún cuenta con una escuela de soldadura. Tiene 5 talleres y 6 aulas para formar futuros soldadores, que se desempeñarán en estas líneas de producción. El proceso de construcción inicia en los departamentos de Ingeniería, Diseño Industrial y Métodos, que definen los parámetros e instrucciones para el personal de producción. De ahí, el equipo de partes primarias comienza la fabricación de ensambles menores. El personal de producción, compuesto en su totalidad de mexicanos, es especialista en la fabricación de acero a carbono, acero inoxidable, aluminio y cobre,
Los procesos especiales más utilizados son soldadura, enderezado, tratamiento superficial, pintura, pegado, torque, hot bolting, remachado y crimpado. El área de trucks produce las estructuras para las ruedas y posteriormente se fabrican bogies para cada carro. El centro de maquinados especiales realiza una variedad de operaciones mecanizadas con alta precisión, alta calidad y alto acabado superficial. En las líneas 4 y 5, los especialistas producen los ensambles más grandes como cabinas para trenes ligeros. El montaje final es cuando se completa el montaje eléctrico, así como grandes subconjuntos metálicos. Después, se realizan las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. El laboratorio de calidad calibra y prueba todos los equipos de medición que se utilizan en el sitio. El Tren Maya está en manos de expertos. La construcción se hizo y se hará en Ciudad Sahagún, en Hidalgo. Siempre pensando en el empleo para los mexicanos, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras realizar un recorrido en compañía del gobernador de la entidad y Javier May, director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, quien se encarga de la obra en el sureste del país. La construcción de los vagones del Tren Maya por parte de Bombardier, ahora propiedad de Alstom, ubicada en Ciudad Sahagún, en Hidalgo, era un deseo del mandatario federal, incluso antes de que iniciara su administración. El contrato que ganó el consorcio es por poco más de 36 mil millones de pesos. Y además deberán construir los sistemas operativos ferroviarios como talleres de mantenimiento y construcción de puestos de control. El Tren Maya contará con tres tipos de trenes que ofrecerán diversas amenidades y recorridos según los tipos de viajeros: pasajeros locales, turísticas de larga estadía y de carga. Se tiene previsto que en el año 2023 los trenes comiencen pruebas en la ruta. El diseño de la carrocería de los carros del Tren Maya están inspirados en el jaguar, especie endémica de la selva del sur del país. El primer tipo del Tren Maya se conoce como Simbal. Este tipo de tren se ocupará para hacer recorridos estándar por las 19 estaciones de la ruta de 1,554 kilómetros del Tren Maya. En su diseño exterior, los vagones del Tren Maya están decorados con elementos folclóricos de la región sur del país y que reflejan su dinamismo. Enseguida, vemos al tren Janal. El tren comedor, enfocado al turismo, contará con un restaurante y tendrá configuraciones de asientos para dos o hasta cuatro personas. En el sureste de México también contará con el tren Patal. Este tipo de tren está diseñado para los viajes largos del recorrido y contará con camarotes para que los pasajeros puedan dormir durante la jornada, ya que los asientos se convierten en una cama. Como vemos, el presidente de México está trabajando muy duro para que en la región del sureste del país circulen estos trenes lujosos y la economía de la región se detone y al mismo tiempo la gente de la zona tenga un nivel de vida mucho mejor. Y así es como se verá el recorrido del Tren Maya en este gran proyecto.